Luego de una visita a la reinaugurada piscicultura Dingle de salmones Aysén, el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, se refirió a la reactivación de la salmonicultura en la región tras la crisis que provocó el virus ISA. Al respecto, señaló que se trata de una oportunidad que nadie se puede perder y que para facilitar el desarrollo del sector salmonicultor es necesario contar con la infraestructura adecuada. Es una oportunidad que no podemos perder. Esta es una industria que se proyecta en pocos años a ser una industria de más de 5.000 millones de dólares, donde prácticamente más del 50% de la producción va a estar en Aysén y por tanto tenemos que prepararnos para ello. La infraestructura pública es absolutamente necesario irla poniendo a la par de las necesidades de esta industria para que efectivamente el desarrollo de la misma pueda llegar a todos los habitantes de Aysén. El subsecretario añadió que el proceso de reactivación de la industria acuícola es algo que finalmente se está notando, de que hoy existen nuevas inversiones, hay empresas que están creciendo, abriendo nuevas plantas y pisciculturas. Aquí en Aysén se está notando la reactivación, se están reabriendo plantas, se están reabriendo pisciculturas, se están realizando inversiones, hay otras empresas que se están agrandando, están haciendo inversiones, y todo esto tenemos que tratar de lograr que una de las principales fases del proceso productivo, como es la cosecha y el procesamiento, se haga en Aysén, y por tanto va a haber una demanda de mano de obra que esperamos se traduzca en mejores sueldos y en más trabajo para los aysenerinos. Respecto a este punto, Pablo Barahona, gerente de Salmones Aysén, explica que si bien iniciaron sus operaciones en un momento complicado para la industria salmonera, hoy las cosas han cambiado, y es así como la piscicultura Dingle se está dedicando a la reproducción y al avinaje del salmón cojo. Nosotros iniciamos justo cuando estaban en un momento crítico la industria y la verdad que hemos ido creciendo en forma importante. Empezamos con un centro, hoy día ya tenemos prácticamente 7 centros de agua de mar y alrededor de 10 centros de agua dulce de diferentes pisciculturas. De tal manera que estamos muy optimistas del desarrollo futuro de la industria. Respecto a las proyecciones para la región, señala que Aysén es muy importante para el desarrollo de la salmonicultura. No, yo creo que Chile va a llegar a ser exportador de unos 5.000, 6.000 millones de dólares en la industria del salmón. Y esto, parte significativa de esto va a ser producido aquí en la región. De tal manera que yo le auguro un gran futuro a la región en términos del desarrollo. Y creo que hacen muy bien las autoridades de reconocer y conocer la realidad y ver qué es lo que nos hace falta para que ese desarrollo sea sustentable en el tiempo. Otro de los beneficios de la reactivación económica del sector salmonicultor se relaciona con la absorción de mano de obra local. Pedro Álvarez es uno de los aysenerinos que ya encontró trabajo como operario en la piscicultura Dingle y nos cuenta la labor que desarrolla. El trabajo en estos momentos es poco, pero es picar la agua. Bueno, picar se le llama sacar la mortalidad, revisar los estanques que están con alevines, que ya es otra etapa de crecimiento, alimentación, en su caso cuando están los reproductores era para palparlo, para ver cuando están maduros, sacarlo, desovarlo. Bueno, acá se está sacando la mortalidad de los peces, que eso se hace todos los días. ¿Y qué más? Bueno, después ya se van a pasar a los estanques un poquito más grandes, porque ya se están creciendo demasiado rápido, así que tal vez en 2 días más se cambian a los estanques.